En la patrulla TN5 del Valle de Sula informamos sobre la muerte de un ciudadano santabarbarense en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Anoche las autoridades encargadas de efectuar los levantamientos de cadáveres hicieron el reconocimiento de quien en vida respondía al nombre de Jorge Alberto López Peraza, de 68 años de edad, quien fue ingresado el pasado domingo en el centro asistencial por una caída que tuvo cuando montaba un caballo en una comunidad del municipio de Azacualpa. Un fuerte golpe en la cabeza le traería consecuencias y con ellas su deceso. Tras el reconocimiento de las autoridades, el cuerpo fue entregado a sus familiares en la morgue del centro asistencial.